Si lo recuerdan, amigos, ya les habíamos presentado el modelo de 12 pulgadas de la línea G7 de DiviDrive. Ahora les vamos a hablar del modelo de 8 pulgadas. Les recuerdo que está disponible en 15, en 12 y este es el de 8 pulgadas. Si recuerdan a los primeros subwoofers de 8 pulgadas que les pusieron el mote de los marranitos por lo toscos que lucían los subwoofers, fueron unos DiviDrive. Y aquí tenemos ya el G7 que luce su cono de fibra de carbono. Aquí vemos cómo está cosido a la suspensión de goma. Esta suspensión tiene un XMAX de 20 milímetros. Aquí vemos la canasta de aluminio reforzada, también con detalles de la marca DiviDrive. Las terminales de conexión, que son tipo push. Tienen muy buenos acabados también aquí para proteger la conexión. Triple imán de ferrita con su cubierta de goma personalizada con el nombre de DiviDrive y la serie G7. Aquí vemos el polo de ventilación para que entre aire fresco a la bobina. Aquí vemos el modelo G7 8.4. Este es de doble bobina de 4 ohms, pero también está disponible con doble bobina de 2 ohms. Y este maneja una potencia de 1250 watts RMS. El modelo de 12 pulgadas maneja una potencia de 4000 watts. Este de 8, su potencia es de 1250 watts RMS. Les vamos a dejar también un link para la página de DiviDrive. Ahí pueden checar los precios. Aunque están en dólares, puede servirles más o menos como una referencia del precio de estos subwoofers. En su empaque van a encontrar este manual de usuario, donde viene toda la información de estos modelos de la línea G7 de DiviDrive. Recomendaciones de la caja acústica y también diferentes tipos de conexión para que lo consulten y realicen una buena instalación de este subwoofer de 8 pulgadas que maneja, les repito, una potencia de 1250 watts RMS.